a lo largo del programa Mi Sueño, Mi Negocio, a muchísimas personas maravillosas con las cuales se han sentado las bases para amistades sólidas. Hemos sido recibidos con sonrisas, con solidaridad, con genuino sentimiento de aceptación. También agradezco al programa Mi Sueño, Mi Negocio, que hoy veo el crecimiento de mi emprendimiento que se ha fortalecido con las enseñanzas y capacitaciones recibidas, cristalizando mis sueños y avanzando con paso firme para el bienestar de mi familia y de la sociedad. Mi emprendimiento, puedo decirles que se trata de encuadernación artesanal. Yo elaboro todo lo que son cuadernos y libretas completamente hechas a mano a partir de materiales reciclados. Tengo una variedad de papel, contenido también que es personalizable, el contenido del cuaderno hasta el diseño de la tapa en sí. Puede ilustrar también los cuadernos personalizados, también se pueden personalizar como retratos, diseños, frases, lo que sea que desee el cliente a sí mismo. Y también tengo los cuadernos. Tengo también lo que son los cuadernos a partir de papel sumi, también es papel muy, muy hermoso, también aquí mismo en elaborado en material reciclado. Como podrá ver, no es como un diseño de un cuaderno convencional, comercial, que tiene anillado plástico o en metálico que no se puede reciclar. El diseño es completamente reciclable, no deja ningún tipo de residuos o desperdicios. Y asimismo, el cuaderno tiene un contenido que varía de material para pintura, papel acuarela, papel de líneas, papel bond blanco. Claro, lo que se dio hoy día fue la culminación del programa de Épico, Mi Sueño, Mi Negocio, del que fui parte, afortunadamente. Y se me dio una variedad de conocimientos también respecto a la estrategia de marketing digital, cómo poder fidelizar un cliente, captar más una clientela más variada, poder diversificar los productos también. Y me ha ido muy bien respecto a la otorgación de los espacios que podemos realizar por medio de las ferias, en los que podemos hacer conocer nuestro producto, también así mismo como realizar ventas aquí. Mis redes sociales son en Instagram, Luneli también. Pueden ver, tengo también un catálogo online en donde está todo mi trabajo respecto a los cuadernos artesanales y modelos que tengo disponibles. Hola, mi nombre es Génesis Olmos y mi emprendimiento es Pichurrita Market. Estoy encantada con el proyecto porque he aprendido a manejar las finanzas de mi emprendimiento. Además, me he impulsado a través de las redes sociales, que es mi forma de llegar a los otros clientes. Este emprendimiento nació en pandemia. Soy la creadora de productos a través de extractos y esencias naturales que las llevamos a productos faciales totalmente orgánicos. Nos dedicamos a cuidar nuestra piel para eliminar las manchas, el acné, todo lo que sea para el cuidado facial. Ok, les invito a seguirme a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como @pichurritamarket.es. Mi nombre es Johanna Hermijos. Mi emprendimiento es Las Delicias de la Nona. Nona quiere decir abuelita en italiano. Mi emprendimiento es de salsas y aderezo. Tengo diferentes tipos de salsas, pero las más vendidas son el chimichurri, la salsa coreana y la huancaína, que justamente he traído a presentar hoy día a la feria. Gracias a las capacitaciones de Épico, a su apoyo a nivel de asesorías económicas, sobre las páginas de Instagram, o sea, las redes sociales, he podido justamente hacer crecer mi emprendimiento en muy poco tiempo. Sí, las redes sociales en Instagram son deliciasdelanona.es. Por el momento estoy manejando eso y también mi WhatsApp, que están los números de teléfono en el Instagram de Las Delicias de la Nona. Hola,
Me llamo Elibec Trejo, soy venezolana y mi emprendimiento se llama Media Ubre, somos fabricantes de suero llanero. Bueno, gracias al programa Mi Sueño, Mi Negocio, hemos ayudado a nuestro emprendimiento a salir adelante, a llegar a clientes potenciales, ya que nuestro producto es aceptado por venezolanos y ecuatorianos. Somos fabricantes de suero llanero, natilla criolla, productos 100% recomendados. Estamos distribuyendo a toda la ciudad de Guayaquil en negocios, a pequeñas personas que distribuyen nuestros productos en todo Guayaquil. Nuestras redes sociales son @mediaubre. Puedes seguirnos, somos fabricantes de suero llanero, natilla criolla. Estamos distribuyendo en toda la ciudad de Guayaquil. Son productos muy deliciosos que puedes acompañarlos con arepitas, con verde, con todo tipo de comida. Es muy versátil y es un producto nuevo que puedes tenerlo en tu nevera y en tu hogar.